Muy buenas noches, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta primera de sus últimas tres videoconferencias. Voy a cerrar el WhatsApp para que no nos interrumpan. Vamos a ver que no haya ninguna emergencia por ahí. El tema de nuestra clase, pues vamos a abordarlo dentro de unos 15 minutos aproximadamente, y lo primero que vamos a hacer es hacer una revisión del curso, del objetivo del mismo, del temario del mismo y de a dónde los queremos llevar con este tema. El tema central, diría yo, es el tema de la transformación. Ahí van a tener al final ustedes cinco unidades didácticas que vamos a estar desarrollando en conjunto. Y el temario los lleva primero por el concepto de economía digital y unos subtemas que son importantes que ustedes conozcan, que forma parte del contenido teórico de la clase. Luego nos vamos por el tema de los ecosistemas digitales y específicamente los ecosistemas digitales abiertos. Luego el tema de la innovación disruptiva, que ahí vamos a jugar un poquito con aplicaciones, para luego irnos al tema de minería de datos y el tema de la experiencia de usuario. ¿Por qué es importante para ustedes en su maestría y por qué me encanta terminar en la mayoría de los programas? Con este curso lo impartimos en la maestría de administración de negocios, la maestría de administración financiera, la maestría en reingeniería y tecnología de aseguramiento, en varios posgrados. Y total es que es un tema actual, es un tema que ahora tuvo una situación bastante especial derivado del COVID-19. Y básicamente lo que nosotros queremos, orientándolo más a su campo, es entender cómo estos cambios relacionados con la tecnología, que solamente son un soporte, pues están vinculados con la gestión del talento humano, del recurso humano. Entonces, casos bien especiales, ¿verdad? De negocios o de empresas que cambiaron sus formas de atender a los clientes, y eso obviamente los afecta a ustedes, tener que hacer un downsizing de la organización, hacer unos ajustes en la cantidad de personas y en muchos casos cambiar desde gente o personas a dispositivos, ¿verdad? O inteligencia artificial, machine learning, y pues una serie de tecnologías disruptivas que han salido ahora, por el mismo tema de la amplitud que tuvieron las empresas en sus operaciones, unas, las que pudieron adaptarse, y otras que no pudieron adaptarse, que desaparecieron, ¿verdad? Entonces, tuvieron que hacer reajustes, una situación bien compleja. A nosotros de forma particular nos sucedió lo contrario. En lugar de hacerse más pequeños, los grupos se volvieron más grandes. Y se abrieron muchos más programas y de hecho ya para enero lo que se está pensando, mañana tenemos la primera reunión de seis, donde pues ya se va a pensar en la transición para el modelo híbrido, porque hay mucha gente, ustedes terminan su maestría, pero hay mucha gente de los programas presenciales que ya no quiere regresar a los programas presenciales y se quieren quedar en virtual. Entonces, ¿qué hace usted en ese momento? Y todas las organizaciones van a pasar por alguna situación similar. Porque el cambio al final en el tema del uso de la tecnología obligado, porque básicamente fue obligado, tiene que buscar que sus modelos de negocio y la manera en la que se operan los procesos y todo lo que ustedes han visto durante su maestría tenga que cambiar. Entonces, hemos sido testigos. Yo fuera de la universidad, pues me dedico a vender tecnología como software y sitios web en general. Ustedes lo van a ver durante el transcurso de estas 3 semanas.
Y hay un cambio abismal entre el primer curso que recibieron, que fue el de informática aplicada a recursos humanos, que era un curso que más que todo se iba por el tema de Excel y por el tema de las plataformas para reclutamiento, adiestramiento, capacitación y desarrollo organizacional, que son los LMS, ¿verdad? Pero ahora el asunto cambia y tuvo que hacerse un ajuste dentro del contenido del curso, porque pues yo esperaba que para estas fechas, pues ya la pandemia hubiese cesado un poco, según nosotros el año pasado, pero yo creo que todavía nos falta un poquito. Entonces, su participación es bien importante, su intercambio, hay un trabajo en grupo en varias semanas, al final hacen 5 actividades. Hay 3 foros de discusión que necesito que revisen, que ya vi que por ahí algunos empezaron a escribir, ¿verdad? Pero es un curso que espero yo les traiga o les dé una apertura, aunque muchos de ustedes no estén relacionados directamente con el tema tecnológico, pero que les tiene que dar esa apertura a saber, pues, que el escenario cambió y que, pues, nos tenemos que adaptar. De esta primera unidad, que es la que nosotros tenemos aquí, a ustedes solo les aparece una activa, tenemos algunas actividades y la primera actividad está relacionada con la gestión del cambio y un pequeño video que hay que grabar del libro del doctor Juan Ferrer, que es un resumen de varias ponencias y varios escritos acerca del tema, porque solo nos pasó, yo estoy teniendo ciertos conflictos por ahí con personal, porque no terminan de aceptar de que hay, bueno, tiene que haber una migración y que tiene que haber una apertura a nuevos espacios digitales para que ellos tengan tiempo para hacer otras cosas, para las cuales o regularmente no tenían tiempo. O sea, usted les preguntaba, mira, ¿y por qué no has hecho tal cosa? Porque es que tengo mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, todas aquellas cosas operativas que tenían, se les quitaron, se volvieron automáticas, digamos, de las que se pueden. Y las que no, pues entonces son las que ellos siguen realizando. Pero el reto aquí es bien interesante, porque ¿qué pasa si todo lo que usted hace es operativo? ¿Qué pasa si todo lo que hace usted no lleva ni una pizca de estrategia y la gente se acomoda en las cosas que hace y nunca está innovando y nunca quiere hacer cosas distintas, sino se acomodan simple y sencillamente? Entonces, puedo tener yo 5 títulos universitarios, pero si me acomodo en el espacio en el que estoy y lo que estoy haciendo, pues se puede automatizar y eso genera una reducción de costos, pues entonces simple y sencillamente, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y puedo ser el dueño de la empresa. Entonces, hay una grabación aquí, el hacerlo en video. Ya tienen la experiencia ustedes con el primer curso donde hicieron un tutorial. En este tutorial tienen que aparecer ustedes. Necesito que no rebase los 3 minutos y que no lean nada, por favor. Necesito que, o sea, que absorban el tema del contenido del libro y al decirles que no lean nada, me refiero a que vayan a tener el documento a la par para estar leyendo frente a la cámara, ¿verdad? Es 1 minuto donde usted me cuenta qué fue lo que encontró de importante en la lectura, ¿verdad? Y publicarlo en YouTube. Mire, pero yo no quiero que aparezca en YouTube, entonces póngalo oculto, ponga el video oculto y entonces solamente lo ve usted y lo veo yo. Si lo pone privado, no lo puedo ver yo. Entonces, póngalo oculto, por favor, si es que no quiere que aparezca para todo el mundo, ¿verdad? Pero sí tienen que salir ustedes. Pueden usar webcámara.io o pueden usar sus teléfonos para grabarse y suben el video a YouTube, por favor, porque el video nos va a servir para la semana 2 y en semana 2 específicamente. ¿Qué otra cosa tienen? Tienen su foro de discusión, un tema bien interesante también. Ayer, el martes, hablaba con un grupo en la noche y casi que la clase se desarrolló del tema del Internet Live Stats, de las estadísticas en tiempo real del Internet, porque si ustedes comparan las estadísticas del Internet ahorita con las que teníamos antes de la pandemia, pues no era ni la mitad de la cantidad de usuarios en Internet comparado con la población del mundo. Y ahorita ya vamos por 5 mil millones. O sea, si la gente se fue a lo digital,
Entonces, no estar en lo digital es un error garrafal, ¿verdad? Y yo decía en una reunión donde habían personas de diferentes facultades que no tienen nada que ver con ciencia y tecnología, que se iban más por unos temas específicos, ¿verdad? Y a algunos no les pareció lo que yo les dije, pero para mí es un error el no entender que la tecnología ahora es algo que inclusive personas que nosotros pensamos que nunca iban a tener acceso, que nunca iban, por ejemplo, a estudiar por internet, ahora lo están haciendo. Y si eso pasa con la educación, imagínense con los negocios. Cuando usted empieza a ver que existe un beneficio a nivel económico en la organización porque la tecnología reduce costos, y eso lo tuvieron que haber visto ustedes en su licenciatura, les voy a hacer un pequeño aquí, que yo creo que ya lo habíamos dibujado en algún momento, pero igual lo vamos a hacer ahorita para recordar, porque hay algunos que no estuvieron conmigo en el primer curso. Pero si ustedes se recuerdan de su curva de oferta y demanda de mercado, la oferta está aquí, la demanda está acá, y recuérdense que la oferta empieza donde está el costo. Entonces, si yo tengo acá un costo inicial que podría ser 1, ¿sí? Para un producto que tiene por precio, ahora vamos a dibujar acá otra línea, solo que le vamos a cambiar el color, aquí y acá. Recuérdense que esto es demanda, vamos a ponerlo acá, demanda, esto es oferta, esto es precio y esto es cantidad. ¿Sí? De economía, ¿no? Entonces, este precio que brinda usted aquí tiene que ser obviamente siempre por arriba del costo del bien. Entonces, si yo tengo un costo de 1, puede ser que este precio sea de 4, por ejemplo. Acá. De 4. Yo obtengo una ganancia de 4 menos 1, 3 por cada unidad producida y esto me puede estar dando una cantidad que pueden ser 10.000 unidades, por ejemplo, ¿verdad? De ese producto. Pero al momento de yo utilizar tecnología, entonces hay un corrimiento del gráfico de la oferta hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces ahora tendría un nuevo momento, una nueva oferta que arrancaría desde aquí, si hay un corrimiento hacia la derecha, y con esto tendría un nuevo costo, y ese costo podría ser de 50 centavos, por ejemplo, ¿verdad? 0.5. Si yo logro reducir el costo de mi producto o servicio en la mitad, eso quiere decir de que ahora tengo la posibilidad de bajar el precio del producto 50 centavos, si en todos los lugares está a 4, y usted tiene la posibilidad de dar a 3.50, entonces quien va a gobernar el mercado de ese producto o servicio va a ser usted. Usted va a implementar un nuevo escenario. ¿Sí? Con un nuevo precio, 50 centavos más barato, y que va a hacer que usted pueda aumentar esa cantidad, tanto ofertada como demandada, o sea, equilibrio, a tal vez 15, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay un corrimiento de todo hacia la derecha y hay un beneficio adicional para usted si logra reducir el costo por el uso de tecnología. Y lo que hace mucha gente, pues, es mantener el precio, ¿verdad? Pero ganar más, 50 centavos más por cada unidad producida. Perdón por el dibujo feo, pero eso hace la tecnología. Y en la medida en la que usted pueda hacerse más productivo, utilizar mejor los recursos tecnológicos para poder reducir sus costos y para poder hacer que su negocio en general sea mejor, porque responde a un mejor precio hacia el cliente, entonces su mercado tiene que crecer. Si esto fuera educación, entonces si había un precio X, digamos, por lo que usted paga de cuota mensual, y eso estuviera reflejado en el gráfico, específicamente en este punto aquí, ¿sí? El que la universidad se haya vuelto virtual puede dar la posibilidad a que haya un nuevo equilibrio. Ahora acá, lo voy a cambiar de color. Ahora en este punto, ¿sí? Y esto haga, tal vez no que se bajen
precios de los estudiantes que se van a inscribir en enero, pero al menos hacer que no se suba el valor y que se sigan manteniendo el mismo pago de matrícula, el mismo pago de servicios electrónicos, el mismo pago de la cuota, porque se encontró una forma de que exista un ahorro, garantizando siempre el aprendizaje de la gente, ¿verdad? Dentro de su maestría, pues han tenido ahí algunas situaciones que las hemos compartido, porque pues yo estaba atrás y he buscado la forma de apoyarlos en todo lo que se pueda, pero hay algunas cosas que tienen que ver más con cuestiones subjetivas, diría yo, ¿verdad? O cuestiones de personas, en donde realmente ahí pues no se puede hacer mayor cosa, ¿verdad? Pero en cuestiones de lo fijo, digamos, y de lo que corresponde a la universidad por su investigación, su desarrollo y el ir buscando cosas nuevas para hacer que sus programas funcionen mejor. Entonces ha hecho que la gente pues nos prefiera. Ahorita tenemos un programa donde la clase tiene más de 500 alumnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pues alguien de por ahí se enteró, estudió con nosotros una maestría en virtual y dijo, miren, los que están haciendo educación virtual son los de la ¿eh? Y resulta que este personaje llegó a ser director, es gerente de una institución de gobierno y entonces a él se le ocurrió que como ya lo había hecho con nosotros, pues entonces crear estos diplomados en línea y pues ahí tenemos webinars en lugar de videoconferencias y aunque hay mucho más trabajo, pero garantizar que al menos el otro año la situación para nosotros al menos pues tiene un escenario positivo, digamos. Entonces, son una serie de factores que al momento de analizarlos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, pues hacen de que la situación se vea mejor. Repito, puede ser que hayan situaciones y cosas que a veces hagan que el panorama cambie. Por ejemplo, ahorita el asunto de toda la logística, transporte de materias primas y esto que puede traer situaciones un poco fuertes y difíciles a finales de año, ¿verdad? Y que hay que estudiarlos y analizarlos antes de andar publicando cosas. Esas no las podemos controlar, pero todo el entorno interno de nuestra organización, donde entra el personal, donde entra el recurso humano, donde entra ese talento que uno busca desarrollar dentro de las organizaciones, pues debiera ser como el objetivo siempre de hacia dónde es que yo quiero dirigir, ¿verdad? Y la tecnología ya no es solamente un porcentaje pequeño, ahora es algo tangible. La gente encontró beneficio al momento de utilizarla, ¿verdad? Gente que era un poco adversa al uso de la tecnología y entonces se dieron cuenta que eso les reducía costos y entonces, aunque no la entiendan, porque a muchos les pasa eso, ¿verdad? Aunque no entiendan el poder de la red, dicen, bueno, pero eso me va a traer un beneficio económico, dale, o dele, ¿verdad? O hágalo, ¿verdad? Pero usted me garantiza que sí voy a tener beneficios, sí, ¿verdad? El problema muchas veces es cómo entiendo ese cambio, por eso la lectura de gestión del cambio, y cómo hago para entender realmente el funcionamiento del Internet. Como aquí lo que les pido es que revisen el enlace, que tomen una estadística cualquiera de los de Internet Live Stats, por ejemplo, la cantidad de tabletas vendidas, ¿verdad? Entonces, lo que quiero es que vayan al Internet y que vayan ustedes y busquen información sobre la venta de tabletas, diferente, obviamente, a la de Internet Live Stats, para confirmar que la información es cierta, ¿verdad? O para que ustedes discutan en el foro. No, fíjate que yo encontré un dato muy diferente. Por ejemplo, en Internet dice, o en Internet Live Stats, dice que se venden cada día unas 500,000 tabletas. Y usted encontró 200,000, entonces eso es una diferencia bastante considerable, ¿verdad? Y eso es lo que necesito que hagan. Y lo ideal sería que entre todos lograran analizar cada una de las estadísticas por separado, o sea, que se analicen todas para que vean el impacto que ha tenido. Y sería interesante que ustedes comparen lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Por el COVID, la gente prefirió, en lugar de regalarse una camisa, de pronto, unos zapatos y un pantalón, pues comprarse algún dispositivo electrónico porque es mucho más fácil que luzca eso utilizándole en una videoconferencia que luzca un pantalón que ni siquiera se alcanza a ver. ¿Verdad? O sea, hay un cambio inclusive de pensamiento y eso está
amarrado con el tema de la presentación que van a ver, que tiene solo 10 slides. Y la otra tarea, pues obviamente es su evaluación, es un examen cortito, de 5 preguntas de opción múltiple con 15 minutos de tiempo, que yo recomiendo que lo hagan cuando hayan terminado de leer el contenido de la unidad y la presentación que yo les voy a subir al GES, ¿verdad? Que es la que les voy a proyectar en este momento, ¿sí? Entonces, son sus 3 actividades. No sé si alguien tiene alguna duda en relación a sus actividades de esta semana. Con mucho gusto las podemos ver. Antes de que empecemos con la presentación, que no debiera durar más de 30 minutos, ¿verdad? Muy rápido ahí, para resumir algunas cosas que no están en el contenido. Porque este curso lo doy en clase presencial, son 10 semanas. Entonces hay que darles exactamente lo mismo a ustedes. Entonces lo que está en el contenido, obviamente no va a ser abordado totalmente acá, pero si alguien tiene alguna duda, se lo puedo resolver. Y el complemento de la clase, pues, es lo que debiéramos de unificar con la lectura de la unidad. Y ambas cosas, presentación y el contenido de la unidad, es lo que se va a evaluar, ¿verdad? Si alguien tiene alguna duda, entonces puede preguntar, pero mientras eso sucede, quiero que me hagan un favor, quiero que se vayan a la dirección axelmerida.com en este momento, por favor, desde sus dispositivos móviles, desde sus computadoras, desde sus tablets. Ingresen, por favor, y esperemos que el servidor no se haya caído, porque ayer se cayó. Entonces, yo espero que no, ¿verdad? Pero quiero que vayan a axelmerida.com, no lleva www. axelmerida.com. Y quiero que observen lo siguiente, por favor. Conéctense, por favor. Ahí ya van 13, 14 conectados. 14, hay un 71% en desktop y un 29% en dispositivos móviles. Ya llegamos a 25, gracias. 56% en desktop, 44% en móvil. Veamos las ubicaciones, ¿dónde están ustedes? Ayer teníamos visitantes de Estados Unidos, hoy también hay. ¿Quién está en Estados Unidos, ustedes? Hay 4 en Estados Unidos. Digan yo, por favor, yo estoy en Estados Unidos. ¿Hay alguien en Brasil? ¿O pueden contarnos, por favor? Deben de tener VPNs ahí instalados. ¿Perdón? No, no escuché, José. ¿Quién está en Estados Unidos y quién está en Brasil? ¿Alguien me puede decir? Por favor. Disculpe, licenciado, ¿puede poner su dirección otra vez? Axelmerida.com. Se los voy a poner aquí en el chat el chat de Zoom. No se desconecten, por favor. Solo eso escribe en el navegador, axelmedia.com. Y necesito que alguien que me diga quién está en Estados Unidos, por favor. Ingrid, ¿está usted en Estados Unidos? Buenas noches, licenciado. Soy yo, Ingrid. Estoy ¿Dónde? en Alabama actualmente. Excelente. ¿Y quién está en Brasil, ustedes? Aquí tenemos invitado en Brasil. Ahí se están conectando más. Un 34, un 91% están conectados desde Guatemala. Otro 5.41% están desde Estados Unidos. O sea, el equivalente a 2 personas y uno está conectado desde Brasil, ¿verdad? Y puede ser que hayan más personas, ¿verdad? De otros lados. ¿Qué encuentra usted en la dirección? Esto. ¿Qué es esto? Es una herramienta que sirve para los estudiantes de Ciencias de la Computación 3 de los programas de ingeniería de la facultad, a los que les ayudamos en el tema de programación con un lenguaje de programación que se volvió universal, que se llama Python, y que cuando yo lo propuse en la facultad, algunos se rieron y me dijeron, pero ¿por qué Python, verdad? Si hay otras cosas ahí que se pueden mostrar. Y al final este, por ser multipropósito, se pegó muchísimo en temas de pandemia para modificar muchas cosas. Entonces, eso es lo que van a encontrar, ¿verdad? Y es un pequeño programita ahí que tiene unas estructuras funcionales. Va. Pero este, que es un tema que vamos a abordar la próxima semana y ustedes van a hacer su ejercicio y ustedes van a aplicar el tema de la analítica, nos explica muchas cosas sobre lo que está en la presentación. Y por eso es que se los mostré ahorita en el principio, ¿sí?
Absolutamente todo lo que está en internet se puede medir. Todo. Su interacción en una página web, en el GES, por ejemplo, yo creo que se los mostré el año pasado a los que estuvieron conmigo. Pero si, por ejemplo, yo me vengo aquí al GESME y me voy a contenido de la unidad, y aquí me voy a administración y aquí me voy a estadística de visitas de los usuarios, aquí puedo ver que Francisco Javier Mancilla ya visitó el contenido, que José Linares ya visitó el contenido, que Carla Páez ya visitó el contenido, que Ángela Reyes ya visitó el contenido, que Eduardo Cabal ya visitó el contenido, ¿sí? Y que hay un grupo de personas que no ha visto el contenido, ¿verdad? Celia, Ricardo, Génesis, Mónica, Víctor, Esther, ¿verdad? Entonces, a veces llegaba un estudiante conmigo y me decía, mire Axel, fíjese que ese profesor y su contenido, que no sé qué, y yo, y mire, ¿ya revisó usted el material de la unidad? Sí, ya lo vi. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces, me metí a ver yo las estadísticas y ahí me daba cuenta que era mentira. ¿Cómo va a juzgar usted algo que no ha visto? ¿Verdad? Entonces, ventajosamente en el tema del internet, todo lo podemos medir. La interacción se puede medir por mapas de calor. Saber en qué espacios del sitio web, digamos, o del espacio digital, el usuario está más, digamos, o se mantiene más tiempo. Y toda esa información es muy importante comparándola con espacios que no son digitales. ¿Qué relación tiene eso con nosotros? Podría decir usted. La próxima semana van a utilizar una herramienta que es un chatbot. Ustedes lo van a implementar y van a hacer un análisis sobre los beneficios que podría traer un chatbot en su organización. Si tienen un departamento de servicio al cliente donde habían 20 personas que estaban atendiendo a sus clientes, pero que son seres humanos, no hicieron ustedes un proceso de reclutamiento correcto o no dieron una capacitación correcta y la gente no terminó de entender qué era lo que tenía que hacer. Entonces, es muy probable que la máquina o el chat sea mucho más beneficioso para su cliente que una persona que no ha entendido bien lo que tiene que hacer. O una persona que siempre está malhumorada, por ejemplo, ¿verdad? Que eso nos pasó en Facti y pues la persona nos caía muy bien, ¿verdad? Pero un día me preguntaron a mí, mire, ¿y a usted qué le parece esta persona? Pues la verdad es que pues, conmigo es buena gente, pero lo que sí he visto es que con los alumnos como que no hace mucho match, ¿verdad? Y solo eso quería saber y pues, ya no está, ¿verdad? Porque el ser humano mezcla al final muchas cosas porque somos humanos, ¿verdad? Y entonces no es lo mismo que me hable usted hoy que de pronto y no di tantas clases, ¿verdad? Al día de ayer, que era mi cumpleaños y que terminé de trabajar, empecé a trabajar a las 6 de la mañana y terminé a las 9 y cuarto de la noche. Y mi esposa estaba ahí con la comida esperándome desde las 6 de la tarde, pero a las 9 y cuarto me desocupé y hasta esa hora pude comer. Posiblemente si alguien me hubiese abordado en ese momento, la situación o la respuesta no hubiera sido la mejor, digamos, ¿verdad? Pero porque somos humanos y eso puede pasarle a cualquier persona. Hay un profesor que falleció por temas de COVID, ¿verdad? Que les dio clase a ustedes, el ingeniero Hernández, Miguelito Hernández. Él falleció en diciembre del año pasado, pues si no se acuerdan ustedes, pero les dio un curso de ética cuando empezó su maestría. Yo recuerdo que hubo mucho conflicto con él, porque fue el tiempo en el que se cayó el GES, en el que pues, nos pasaron a lo digital, ¿verdad? Y me decía, Axel, ¿qué hacemos? Hay que ayudar a los alumnos, pero se me está dificultando un poquito porque hay algunos que no están tan contentos, ¿verdad? Y le decía yo, mire, Elika, hagamos tal, Inge, hagamos tal y tal cosa, ¿verdad? Y me quedé con el pensamiento de lo que somos al final como seres humanos. Estoy seguro que si ustedes se recuerdan de su profesor, de él, pues era una persona con una calidad humana que quizás fuera del salón, la situación no tenía nada que ver con él, sino era por el mismo entorno que estábamos viviendo. Pero la gente lo recuerda con muchísimo aprecio y con muchísimo cariño. Pero a lo que voy es esto, ¿verdad? O sea, la parte humana nosotros no la podemos olvidar. La máquina sí, la máquina no lo tiene. La máquina aprende
el tema de inteligencia artificial, va a aprender de la experiencia, de lo que se responde, eso lo vemos la próxima semana con el tema de chatbot, ¿verdad? Y entonces el pensamiento debería ser de ustedes, ¿cómo puedo aprovechar ese tipo de recursos? ¿Verdad? Y hay un momento, hay un principio en el caso de la inteligencia donde las máquinas tienen que aprender de lo que nosotros hacemos. Entonces va a depender qué es lo que yo le enseño a la máquina para que la máquina lo haga. O sea, esas historias utópicas de que las máquinas pueden llegar a tomar decisiones e irse al extremo, yo diría que falta muchísimo tiempo para eso, pero mientras seamos nosotros los que las programemos y las que les enseñemos qué es lo que tienen que hacer, entonces el trabajo tiene que hacerse bien. Una máquina no se va a equivocar. Usted se puede equivocar con alguien, ¿verdad? Y después esa persona le ruega, le pide que vuelvan, ¿verdad? Y vuelven, ¿verdad? La máquina no vuelve. Usted le dice a la máquina, ¿no? No. Y si le dice a la máquina, sí, sí, ¿verdad? Ese es un tema de la siguiente semana, pero que yo quería abordar antes de hablar de nuevos negocios, de nuevas organizaciones, de nuevas estructuras, de este tema que es tan importante, que es el mindset digital, ¿verdad? Que a mucha gente le da cuco. No, fíjese que yo para la tecnología no soy bueno. Ese pensamiento ya no, ni lo debería decir jamás nadie, ¿verdad? Porque ya con eso usted se quitó el chequecito de la competencia digital que muchas empresas están pidiendo. O sea, mire, usted está en redes sociales. Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Entonces, a ver qué publica, ¿verdad? Y si dice, no estoy en redes sociales, también a ver qué publica, porque lo más seguro es que sí esté, pero que no quiere que uno vea sus perfiles. Y regularmente, cuando se hace reclutamiento ahora, muchas organizaciones van y verifican qué es lo que hace usted en sus redes sociales, porque hay mucha gente que puede decir que hace unas cosas y al final está haciendo otras en los espacios digitales, y como eso es público, entonces se puede encontrar. Pero el mindset digital se refiere a que cada vez que usted piense en una solución, no descarte lo digital. No quiere decir que estas sean todas las respuestas, ¿verdad? Pero que sí sea un buen soporte. Y ahorita la gente, hasta que llegó el COVID, no se habían dado cuenta de cuánto podía ayudarles el espacio digital o lo digital en sus organizaciones. Y hay un cambio en una diapositiva más adelante que está íntimamente ligada al tema de la gestión del talento humano. Ese mindset digital está relacionado con la transformación. Pero como lo van a leer ustedes en el documento del doctor Ferrer, hay un momento, o él empieza su lectura, con un concepto de exterminio. Y todas las personas que no sean capaces de poderse transformar o de poderse adaptar a las transformaciones de las digitales de las empresas, van a parar fuera. Y es algo que aunque la gente no quiera ver, va a tener que darse y nos vamos a tener que adaptar. Antes, en las empresas, que usted utilizara el WhatsApp para comunicarse era pecado, ¿verdad? No, es que el WhatsApp los distrae. O redes sociales, por ejemplo. Y ahora las empresas están haciendo sus transacciones en redes sociales y están usando el WhatsApp como una herramienta de comunicación. Hace dos meses, creo yo, recuérdense cuando se cayó el WhatsApp, mucha gente entró en pánico. Nosotros teníamos un plan B, que era Telegram, y ya estábamos listos para que si a las 4 de la tarde esa cosa no regresaba, entonces nos pudiéramos ir por el tema del Telegram, y ya estaban integrados todos los profesores, ¿verdad? Pero había mucha gente que no supo qué hacer en ese momento, ¿verdad? Y algunos entraron en pánico. Ventajosamente nosotros tenemos a alguien ahí liderando que hace que uno se quede quieto y que no se ponga pues histérico, ¿verdad? Porque se imaginan qué le pasó a Axel ese día lunes, ¿verdad? Que todos los cursos arrancaban y de repente no había conexión a WhatsApp para poder notificar. Se tuvieron que buscar espacios alternos, pero a lo que voy es que es necesario que sea una competencia, no que sea todo, ¿verdad? Pero que sí sea una competencia que al final usted la pueda agregar dentro de esas capacidades que cada uno tiene, ¿verdad? Y a veces solo hace falta esa actitud, ¿verdad? Esa apertura a que si hay cosas nuevas, pues entonces yo me pueda adaptar. Las empresas están transformando digitalmente tres áreas centrales. Primero, la experiencia del cliente. ¿Está relacionada con ustedes en gestión de talento humano? Sí, ¿verdad?
porque somos personas, las empresas están hechas por personas, por eso es que son dinámicas, ¿verdad? Por eso es que son tan cambiantes, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto. Segundo, los procesos operativos. Todo lo operativo, que era lo que les decía, está cambiando y se está automatizando de alguna manera, ¿verdad? Y muchos de los proyectos y de las investigaciones que se hacen en las empresas tienen que ver con esa manera o esa forma de poder automatizar esos procesos. Y tercero, los modelos de negocio, ¿verdad? Entonces, los negocios completos, vean ustedes ahora, un negocio completo puede ser una aplicación. Y alguien hace poco, no sé si es de este grupo, me escribió y me dice, mira Axel, fíjese que a mí se me ocurre tener una aplicación que oferte y demande empleo, ¿verdad? Entonces, le contacté a un amigo mío que está haciendo su doctorado en Francia y le adelanté a aquel, mira, fíjate que esta persona pues está buscando tal y tal cosa, y me dice, mira, la última aplicación que hicimos, ¿te recordás cuál fue el precio? ¿Le dijiste cuál es el precio? No, no le dije, ¿verdad? Iba casi por los, pues era una cantidad abismal, pero a lo que voy es que la gente no ha terminado de entender qué es lo que quiere, ¿verdad? Y esos modelos que ya están creados, algunos solo los modifican, los corrigen y crean nuevos modelos de negocio en las organizaciones que poco a poco van dando más apertura al digital. Entonces, si las empresas están creadas y están mantenidas y son transformadas por personas, entonces el tema de los modelos pues también tiene que verse afectado. La transformación digital tiene tres ejes principales, por si se los pregunto en su examen de esta semana, ¿verdad? Primero, tiene que estar centrado en el cliente, entonces la solución debe ser global. Segundo, debe de tener una excelencia operativa, ¿sí? Y luego tiene que haber una infraestructura tecnológica, TICs, que son tecnologías de información y comunicación, que deben de ser como los tres pilares. De ahí viene todo lo demás, ¿verdad? Plataformas corporativas, tecnologías operacionales y cualquier otra cosa que ustedes imaginen. Pero lo que es importante es que vea quién está en el centro. En el centro de esas tres está el análisis y la gestión de los datos. Entonces, escuchan ustedes mucho sobre el tema ahora de minería de datos o de análisis de datos o de interpretación de los datos en muchos programas educativos, en el internet. Y esto tiene que ver específicamente con cómo gestiones información. Por ejemplo, la información que obtuvimos hoy cuando ustedes se conectaron a axelmedia.com. ¿Qué me puede decir a mí dentro de mi negocio, dentro de mi organización, analizándolo desde todas las aristas, que yo tenga usuarios conectados desde Estados Unidos o que tenga usuarios conectados desde Brasil? Hay algunos que van sobre temas de expansión. Y entonces decir usted, bueno, ahorita estábamos haciendo un ejercicio, pero ¿qué pasaría si esto en lugar de ser axelmerida.com fuera galileo.es? Y ahí pudiéramos ver nosotros desde dónde se conecta toda la gente que pide información en nuestros programas. O que fuese su empresa. Eso, ese tema de expansión de su organización, usted podría apoyarse en la gestión y el análisis de datos para tomar decisiones correctas. Mire, vamos a hacer reclutamiento de personas para que trabajen en Brasil, pero ese proceso se tiene que hacer en Brasil, porque hay que conocer la cultura del lugar. Y un montón de temas que seguramente ustedes ya abordaron específicamente en los temas de recursos humanos, pero donde, repito, la tecnología tiene que auxiliar de alguna forma, ¿verdad? Hacer una reducción de costos para que, por ejemplo, usted pueda aperturar una filial, una sucursal o como quiera llamar, en El Salvador o en Estados Unidos o en Europa, qué sé yo, ¿verdad? Haciendo uso de toda esta información que para nosotros es, y para todos es útil, ¿verdad? Hay una relación ahora en distintos medios que están haciendo que la gente llegue en el tema de la experiencia del cliente y los procesos operativos, ¿verdad? Y entonces ahora todo el mundo habla de la omnicanalidad. Utilizar distintos medios, redes sociales, los smartphones y cualquier dispositivo que sea digital para llegar al cliente de una forma holística, de una forma integral, ¿verdad? Entonces, un ejemplo. Usted se metió ahorita a axelmerida.com y lo que encontró en el sitio axelmerida.com
fue un sitio que lo que hace es correr código de un lenguaje de programación. Y dice, ustedes no tienen nada que ver conmigo. Resulta que ahora usted se mete al Facebook, tiene el Facebook, le aparece la oferta de un curso, porque usted es estudiante, porque usted está relacionado conmigo, que yo soy profesor, pero un curso de Python. Y dice usted, ¿por qué me están ofertando esto? ¿Verdad? ¿Y por qué lo están haciendo en Facebook? Si yo al final lo vi en el sitio de Axel. Y Axel tiene en su presentación un loguito abajo que dice Google Partner. O sea, Axel es partner de Google, no de Facebook. Entonces, si Facebook y Google son competencia, ¿cómo es posible que la información que yo le di a Axel de lado y que él comparte con Google, entonces ahora le esté sirviendo a Facebook, si ellos son competencia? Porque hay terceros que le compran información a Facebook y que le compran información a Google y que hacen el intercambio, ¿verdad? Y obviamente ahí hay un común acuerdo en conocer que pues a ambas empresas les conviene tener la información de todos, ¿verdad? Imagina usted cuánta información le da usted a WhatsApp cada vez que se conecta y escribe con las personas, la información que les comparten, cada palabra que usted escribe es analizada, es guardada, y a mucha gente le da pena, o le parece caótico, o le parece no leal esto, pero la red así funciona. Y lo único que podría hacer usted para quedar fuera de esto es, y su empresa, sus colaboradores, es desconectando a la empresa. Pues yo creo que eso no es óptimo. Esta diapositiva, voy a quitarles de aquí esto. Esta diapositiva habla sobre la experiencia del cliente y los procesos operativos. Y habla sobre transformación digital en gestión de personas, que es el caso específico de ustedes, en distribución de tiempo, esfuerzo y costos. Esto era lo que teníamos antes. Antes. ¿Esto? Perdón por mi... Estoy agarrando el mouse con la mano derecha y yo soy zurdo. Pero así estaba estructurado antes. Un 40% para administración, un 30% para transacciones, solo ahí es el 70%, solamente un 25% para la gestión del talento humano y el desempeño, y un 5% para la estrategia. ¿Y cómo cambió esto? El escenario cambió a tomarle importancia a lo que es importante realmente, que es la gestión del talento y es el desempeño de las personas. ¿Sí? Mire, pero si está hablando de lo digital, pues nosotros estamos utilizando una plataforma digital para recibir clases hoy, pero el profesor sigue siendo el profesor y el estudiante sigue siendo el estudiante. ¿Verdad? Y un curso masivo abierto donde ya no hay profesores, ¿qué pasaría entonces con Axel? Si Axel es profesor, ¿qué va a pasar con él? Pues ya vieron. Yo entendí que al final la figura del profesor iba a desaparecer en los espacios de aprendizaje en línea. Y entonces lo que aprendí fue hacer cursos. Porque entonces quizás ya no sea el profesor, pero la creación de cursos tiene que mantenerse. Y entonces eso fue lo que aprendí. Porque yo sabía desde hace... ¿Qué? 2014 empecé a estudiar la maestría, que al final, tarde o temprano, eso iba a suceder y que la tendencia es a que haya menos interacción con el profesor, una hora a la semana, versus otros programas donde las clases empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 9 de la noche todos los días. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacerle frente a ese tipo de educación con todas las cosas que tienen que hacer ustedes? Diariamente yo estoy seguro que muchos no podrían hacerlo, ¿sí? Pero esto tiene un cambio. La administración bajó totalmente a un 15% porque muchas de las cosas se vuelven automáticas. Mucha gente me pregunta a mí, mira, ¿y cómo haces para mandar tanto mensaje de WhatsApp y para administrar todas las videoconferencias? Ya vieron ustedes que todo está programado ahí en el sistema. Y entonces hubo una reunión con la directora de informática de la universidad y me dijo, Axel, ¿qué necesita usted? Me dijo, necesito una plataforma para administrar mis videoconferencias. ¿Verdad? Que yo tenga control total. Entonces yo puedo crear enlaces, yo les mando las grabaciones a todos los de los virtuales y si hay un error, pues el error es mío, pero no depender de nadie más. ¿Vale? A menos que venga el profesor y detenga la grabación de la clase, entonces ahí no puedo hacer nada. Vino, no se grabó la clase, sí, pero pues, el profesor la detuvo. ¿Vale? Pero esa parte administrativa se reduce porque todo lo hace usted automático, igual las transacciones. Y se va más por el tema del talento, del desempeño de las personas.
Y el tamaño en el caso de la estrategia, pues también creció considerablemente, ¿sí? Este es un desarrollo desde un escenario de sin digitalización o sin estar digitalizado a uno que sí lo está, ¿sí? Faltan 10 minutos y ya se nos va a acabar el tiempo. Pero en este punto y en este tema, lo que yo quiero que nos quede claro es que este cambio se dio o este cambio se da y se aceleró muchísimo con el tema de la pandemia, principalmente porque la tecnología ha ido avanzando también. Hay un tema que ustedes van a leer en la unidad que es la ley de Moore. Quiero que investiguen un poquito y que se vayan un poquito más de lo que yo les puse ahí en el contenido para entender por qué hubo un momento en el que dejó de funcionar la ley y cómo es que ahora se volvió a adaptar a lo que alguien en algún momento había predicho, que era el crecimiento del uso de la tecnología en esencia, ¿verdad? Pero hay que creernos la historia, hay que hacerlo. O sea, yo podría decirles a ustedes mil cosas acá y si yo no estoy metido en el medio, ¿cómo van a creer en ustedes? ¿Verdad? Venimos planificando el año 2022 desde enero de este año, ¿verdad? Y estamos a un punto que nuestro señor rector, el doctor Eduardo Suder, nos diga cómo es que tenemos que hacerlo, pero nosotros ya tenemos escenario A, B y C. Y entonces, si el doctor Suder dice A, hacemos esto. Si el doctor Suder dice B, hacemos esto. Si el doctor Suder dice C, hacemos esto. Pero todo eso está planificado. ¿Cuánta gente estará pensando qué va a pasar después de la pandemia? ¿Se ha puesto usted a pensar qué va a hacer después de la pandemia? ¿Cómo va a cambiar su organización? ¿Cómo cambió ya? ¿Bueno? No hay que cerrar los ojos y hay que entender de que pues, el cambio es inminente, que ya se dio, que se va a mantener. Hay mucha gente que dice, sí, mi esposa estudió un doctorado y me dice, mira, ninguno de los que estamos estudiando el doctorado vamos a regresar a clases presenciales. Nosotros queremos seguir estudiando en línea. Entonces, significa que hay algunos grupos que se van a quedar estudiando en línea por los que quieren regresar a lo presencial, pero cuando se empiecen a topar con los temas de parqueo, de tiempo, de tráfico, etcétera, y del trabajo, que lo absorbe a uno bastante, pues seguramente ahí sus ideas pues van a cambiar. La próxima semana vamos a hacer un ejercicio de analítica web. Necesito que estemos organizados en grupos y entonces lo que vamos a pedirles ahí es que pues nos organicemos ahorita, ¿no? Vamos a crear los grupos de una vez para que los tengamos ya listos para la próxima semana. Al menos un miembro de cada equipo debería de estar la próxima semana. Entonces voy a modificar acá y les voy a pedir favor a todos que me indiquen con quiénes van a trabajar, por favor, y los que queden, que no estén conectados hoy, porque solamente hay 41, que nos indiquen mañana, mire, voy a trabajar solo, pueden trabajar de forma individual, en parejas, en grupos de 3 personas, de 4 personas, hasta 5 personas, ¿verdad? Por la cantidad de actividades que hay que hacer dentro del curso, yo les sugeriría que trabajen en grupos, ¿verdad? Si lo quiere hacer solo, pues se vale, pero pues ya dimos el curso más de 20 veces y entonces ya sé por qué se lo dijo. Dice, vamos a empezar primero con la licenciada Cabal. No sé si está conectada, licenciada Sandra. Que nos diga con quiénes trabaja o con quiénes va a ser equipo. O si hay alguien que esté en el grupo con la licenciada Sandra, ¿verdad? Que me diga, mire, nosotros estamos en el grupo y los armamos de una vez. ¿No hay nadie del grupo de la licenciada Santos? No escucho, se arruinaron mis bocinas. ¿Están por ahí o ya se fueron a dormir? Otro grupo, Lick, ¿verdad? Si no está alguien de ese grupo. ¿Y no está? Bueno, entonces nos vamos con Janet Arche. Licenciada, ¿cómo está usted? ¿Está por ahí, no? Sí, aquí estoy. Mucho gusto. Sí, nosotros tenemos un grupo con Etel y José. Somos 3. ¿Cuáles son los apellidos de ellos? Ortiz Pineda,
Ortiz Pineda, ya lo tengo aquí. Eudra de Telvina. Y José García Linares. José García Linares. ¿Dónde están las Linares? José Linares. José Linares. Ahí está José Bernardo Linares. Perfecto. Solo ustedes son, ¿verdad? Sí, solo los tres. Gracias. Pues ustedes son grupo uno. Y, espérense, vamos a hacer algo. Les vamos a asignar de una vez una dirección web que nos va a servir para hacer el tema de la próxima semana. Entonces, la dirección de ustedes va a ser, y apúntenla por favor, va a ser TARH, que son las iniciales del curso, ¿sí? Más el código de su sección, que la sección es V, y luego el nombre del número de grupo, que ustedes son G1. Entonces, la dirección web que yo le voy a asignar a ustedes para el trabajo de la próxima semana va a tener este formato, ¿sí? Va a ser TARHVG1. Y va a llevar el subdominio a excelmedida.com, porque ahí los voy a conectar para que no tengan que pagar absolutamente nada. Entonces, el nombre del grupo 1 es ese, ¿no? El nombre del grupo 1 es tarhvg1.excelmedia.com. Esto les va a servir para la próxima zona. ¿Sí? Ahí estamos con el grupo 1. Me voy con el siguiente grupo. Ahora voy con Alba Yesenia Álvarez. Licenciada Álvarez, ¿está por ahí? ¿O alguien del grupo de la licenciada? ¿Está por ahí? Yo, Stephanie, licenciado. Stephanie Lara. Stephanie Lara, sí. Ay, qué gusto saludarlo a usted, qué bueno verlo. Gracias, Lick, sí, igualmente. Bueno, Stephanie, ¿quién más? Está Armando Gómez Aifa y Jorge Chajón. Ah, aquí está Armando. Ah, bueno. Sí. Bueno, está Armando, ¿quién más? ¿Quién más? Saludos, Lili. Armando y Jorge Chacón. Jorge Chacón. Jorge sí. Chacón. Ah, Chacón, aquí está. Jorge Alejandro. Sí. Falta Yesenia. Jessica. Sí, yes. Ok, aquí. TARHVG2 son ustedes. ¿Sí? Bueno, ¿y quién más falta, me dijeron? Alba y Yesenia. Es Alba Yesenia, Armando Gómez, Jorge Chajón y yo, Estefanía Lara. Sí, ya está Alba Yesenia. Ya está. Alba Yesenia, Jorge Chajón, José Armando Gómez y Estefanía Lara. Perfecto. Bueno, vamos ahora con el siguiente, que sería el grupo de Eduardo Cal. Ingeniero licenciado Cal. Está por ahí. ¿No? ¿Alguien del grupo? A la una, a las dos, a las tres, ¿no? Bueno, voy con Glendy Cabrera. Sí, Lick, buenas noches. Buenas. Sí, está Víctor Manuel Watson Méndez. Watson Méndez. Aquí está. Ruiz Pérez Mónica. Ruiz Pérez Mónica. Mónica, ok. Muñoz Karin. Muñoz. Ajá. Valdés Santiago Suri. Valdés Santiago Suri. Y hay 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, ahí están. Gracias. Ustedes son el 3, TARHVG3. ¿Sí? Que no se les olvide esa dirección porque les va a servir la próxima semana. Voy ahora con el grupo de Esther Calderón. Licenciada Calderón, está por ahí. Sí, buenas noches, licenciado. Gracias. Es con Marisol Rodríguez. Marisol Rodríguez. Marisol. Marisol. Celia Marisol Rodríguez González. ¿Solo ustedes dos? Sí, solo nosotras dos. Perfecto. Gracias. Vamos ahora con el siguiente equipo. No les puse nombres, pues, pero no les puse. Ustedes son el 4. TARH. V. G4. ¿Sí? Listo. Ahora voy con Pedro Cali. Lick, Cali, ¿estará por ahí? Lick, buenas noches. Fíjese que yo no tengo grupo.
No sé si podría integrarme a algún grupo, Olic. Alguien que, bueno, si quiere, lo dejamos ahí. Si alguien lo quiere adoptar, me avisa y me dicen, mire, agréguelo a tal grupo. Y si no, al final, pues vamos a armar uno ahí con el licenciado Eduardo, la licenciada Sandra, que hay varios que no se pudieron conectar por la hora. Bueno, voy ahora con Ani Gabriela Carrera Anuncio. ¿Está por ahí, licenciada? Ah, sí, ya la vi. Sí, buenas noches, licenciado. Es con Folgar Jennifer y Reyes Esmeralda. Reyes Esmeralda. Perfecto. Ustedes son el 5. T-A-R-H. La próxima semana. Vamos a dormir a las 11. Ustedes. Van a ser como 20 grupos aquí. Pero está bien. Susana María Castañeda, licenciada Castañeda, ¿estará por ahí? Buenas noches, licenciado. ¿Con quién va usted? Francisco Javier Mancilla. Francisco Javier Mancilla, perfecto. Julio César Cusum. Julio César Cusum, ajá. Julio Alfonso Jiménez. Julio Jiménez está aquí. Silvia Vázquez. Silvia Vázquez, sí. Y Susana Castañeda. Ah, pero usted ya está. Ustedes son el 6, ¿oye? Gracias. T-A-R-H-V-G-6. Perfecto. Ya vamos a terminar ustedes. Se van a descansar. Solo les voy a dar una última indicación. Ahora me voy con Sergio Joel Chávez. Sergio Chávez, ¿estará por ahí? ¿O alguien del grupo? ¿No? ¿A la una, a las dos? ¿Sí? Buenas noches. ¿Qué tal? Les escucho. Licenciada Beli, le cedieron el espacio. Gracias. Sería Sergio Chávez. Está Sontay Rigobaldo. Sontay está por aquí. Ajá. García José. José García, que está por acá. Y Evelyn Montenegro. Evelyn Montenegro, que está aquí. Perfecto. Ustedes son el 7, T-A-R-H-V-G-7. Perfecto. Y ahora voy con Génesis Cifuentes. ¿Estará licenciada Cifuentes por ahí? Sí. Lic, buenas noches. Arnoldo Media les saluda. ¿Qué tal está? Sí, vamos a trabajar con Génesis. ¿Génesis, son los dos? Sí. Va, perfecto. Ustedes son el 8 entonces. Gracias, Lee. T-A-R-H-V-G-8. Voy con el siguiente, que sería el 9. Y ahora iría con licenciado Chivalán, Oscar Chivalán. Bueno, ingeniero, voy a dar los nombres. Es Oscar Chivalán, Sierra... Sheila Sierra Galindo y López Velázquez Astrid. Ya está, los tres. Sí, gracias. Perfecto, T-A-R-H-V-G 9, son ustedes. G9. Perfecto. Y ahora seguimos con el 10. Y ahí estaría el Lic Pedro Cali. ¿No? Philip, no tengo grupo. Ah, sí, ya me recordó usted, perdón. Ahora iría con María Alejandra de León, licenciada de León. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sería Omali de León. Omali de León. Ah, aquí está la licenciada, qué bueno verla. Ya está sacando otra maestría, licenciada de León. ¿Quién más? Ya, Carla Pais. ¿Quién más?
y Evelyn García. Evelyn García, perfecto. Cuatro, y ustedes van a ser el superestelar grupo 10. T-A-R-H-V-G. ¿Sí? Y ahora voy con el 11. El 11 es Ricardo Augusto Echeverría. ¿Alguien del grupo? ¿Si está el licenciado Echeverría? No. Si no, vamos a formar un grupo con todos los que se queden ahí. Claudia Fernández, licenciada Fernández. Hola, licenciado, buenas noches. Pues el grupo de nosotros es Vilma Paola Ramírez Amado, Ardani Lemus, Archila y Victoria Vázquez. Victoria Vázquez, perfecto. Sí. Excelente, ustedes son el 11. Gracias, Lick. T-A-R-H-V-G-11. ¿Sí? Ahora voy con Julio Mauricio González. Buenas noches, licenciado. A sus órdenes, Lucrecia Guevara. Lucrecia Guevara. Sí, Erika Molina Boyat. Erika Molina Boyat. Y Julia Morales. Julia Morales. Excelente, ya vamos a terminar. Gracias, Ali. Gracias a usted. Ustedes son el 12. T-A-R-H-V-G-12. ¿Sí? Y ahora voy con Douglas Lacan, licenciado Lacan. Buenas noches, licenciado, gusto saludar. Igual. Y estoy con Juan Pablo Ramírez. Juan Pablo Ramírez, sí. Ajá, y son los otros dos, y si hubiera alguien más, pues, bienvenido al grupo. A ver, mi estimado Lick, Pedro, si quiere unir con ellos. Gracias, Lick, yo creo que sí. Gracias. Perfecto, ¿verdad? Ustedes son el 13. T-A-R-H-V-G-13. Y ya para terminar, tengo a la licenciada Mirta Monterroso. ¿Está por ahí alguien del grupo de ella? Y buenas noches. Fíjese que no tengo grupo. ¿No? Bueno. Bienvenido. Si quiere la unimos al 13, ¿le parece? Sí, gracias, Alice. Bueno, vamos al 13 entonces. Usted ya está en el 13 ahí con los compañeros. Está bien. Me queda ahora licenciada Ingrid Samayo. ¿Estará por ahí? Sí, licenciado. No tengo grupo, licenciado. Pues si quiere la pongo ahí en el grupo 13, ¿quiere o no? Sí, perfecto. Si ellos están de acuerdo. ¿Están de acuerdo, mis compañeros? Ya le di que sí. De acuerdo. Ah, vaya. Bueno, bienvenido. Ya lo decidí yo. Muchas gracias. Y ahora voy con el licenciado Carlos Toño Nazareno. ¿Estará por ahí, no? ¿No? Bueno, se van a quedar ellos cuatro, entonces mañana vamos a compartir la imagen de los cuatro que están pendientes, porque sin duda tal vez no se pudieron conectar por la hora, ¿verdad? Yo sé que no es una hora tan agradable para muchos, ¿verdad? Piensen en que es su último curso y ya viene la Navidad, ¿verdad? No se mentiras. Les dejo este horario porque me pongo horarios, por ejemplo, de las 8 de la noche, ¿verdad? Donde no son tantos alumnos, 3, 4 alumnos, entonces desde el principio les digo, miren, es posible que alguien llame y me diga, mire, fíjense que mi videoconferencia no funciona o que se me cerró la sesión. Entonces tengo que agarrar mi teléfono y levantarlo. ¿Verdad? Y entonces, pues ya se los adelanto. Entonces, las clases que doy presenciales regularmente las doy en ese horario y las virtuales las pongo en la noche porque hay muchos alumnos. Entonces, para no interrumpirlos a ustedes, ¿verdad? O que me tengan que salir de la reunión, tengo que resolver algún problema, entonces lo pongo a esta hora. Y también me gusta porque la mayoría de ustedes, y eso no es en la maestría que estudiamos, y esto fue bien interesante porque han pasado muchas cosas ahí, pero yo estudié la maestría en e-learning y era compañero de estudio del doctor Samuel Reyes, por eso fue que al final entré a FACTI. Pero después por diferentes situaciones y más que todo por trabajo. Entonces me había quedado pendiente el seminario de investigación, que era lo último que me hacía falta, y de ahí el doctor me lo dio a mí. Pero parte de la investigación que hicimos en el seminario de investigación con él fue específicamente cuáles eran los mejores horarios para las clases, y la mayoría de gente prefería que fuese
en la noche, increíblemente, había un porcentaje que decía que a mediodía, en la hora de almuerzo, que aprovechaban para conectarse a su clase, pero obviamente por distintas razones nosotros preferimos dejarles en la noche. Entonces, podríamos correrla si quieren una hora antes, ¿verdad? Pero podemos platicar de eso en el grupo de WhatsApp, aunque yo preferiría siempre este horario porque aquí no nos afecta. Es su último curso, ya solo les quedan dos martes. Entonces, yo les agradezco mucho por su atención. Quiero que revisen la grabación porque parte de lo que yo les platiqué ahorita también se evalúa. El contenido de la unidad se evalúa. Y les voy a subir la presentación, que aunque vieron que no tiene muchos slides, son poquitos, ¿verdad? Pero la presentación tiene unas cosas y obviamente yo tengo que ir aportando un poquito. La presentación no va a poner a leer la presentación nada más porque si no funciona. Pero les agradezco mucho. Veo que la licenciada García tiene levantada la mano. Gracias, licenciado. Perdone, solo con una consulta. Ya que usted...